esta vez estuvimos en la casa de la familia Machuca, la familia de Imanol Machuca, el jugador de Unión de Santa Fe, que fue baleada ayer entre las 9:30 y 10 de la noche aproximadamente, alrededor de 6 tiros contra el frente de esta vivienda. No había nadie en la casa, no estaban los papás de Machuca en ese momento, los vecinos nos contaban que se habían ido o ayer a la mañana o el día anterior, habían abandonado la casa, no sabían si habían ido a visitar a su hijo, pero no se encontraban en ese momento. La casa estaba vacía en ese momento cuando pasó este auto, un Megane gris, según señalaban los testigos, y disparó alrededor de 6 veces contra el frente de esta vivienda de Roldán. Van a ver las imágenes, estarán compartiendo, son todas contra el quincho, porque en la parte delantera de la vivienda está el quincho y en la parte trasera de ese terreno es donde se encuentra la casa de esta familia, que como digo, no se encontraba en el lugar. Nosotros estuvimos trabajando y hablamos con vecinos que nos contaron lo que vivieron ayer, que se sorprendieron, pero que incluso señalaban que durante la tarde vieron un auto sospechoso dando vueltas por ahí, por esa cuadra, y les llamó la atención porque en Roldán se conocen todos y se dieron cuenta que era un auto que no habían visto nunca, que paraba, que miraba y que pasó varias veces por la zona. Si les parece, Pablo, Analia, compartimos el testimonio de la vecina que nos relataba lo que se vivió anoche. Nosotros a la noche estábamos adentro, escuchamos unos tiros, lo único, salimos y bueno, y ahí como salieron todos los vecinos, que un par de vecinos vieron pasar un auto gris, lo único. Salimos afuera, bueno, y estaban las balas ahí en la pared. ¿Cuántos tiros escucharon? Y escuchamos varios, 5 o 6 tiros escuchamos, sí. ¿Y no estaban en la casa los vecinos, no? No, no estaban, se habían ido el otro día, ya no estaban en su casa. ¿Pero suelen estar acá o en Santa Fe? Sí, ellos viven acá. Ellos viven acá, el chico, el que juega al fútbol, vive en Santa Fe, que viene a visitar a sus papás. Pero después ellos viven acá. Ellos, no sé dónde están, no sé si se fueron a visitarlo al hijo, la verdad que no sabría decirte. ¿Y dejaron algún mensaje, alguna amenaza o simplemente dispararon? Simplemente dispararon. Pero ya ese auto había estado a la tarde, ¿eh? Había estado un auto, un Peugeot color azul, porque yo los vi pasar a cada ratito. Y llamó la atención. Me llamó la atención porque que pasa cada rato, aparte otra de las cosas. Nosotros acá todos los vecinos nos conocemos. De hace años que nos conocemos. Y no, ese auto nos parecía raro, aparte tampoco nos preguntó nada el auto ese. Sospechoso. Y ya estábamos ahí en la esquina y el auto quiso volver a pasar y retrocedió para atrás. Así que algo raro era. ¿La zona es tranquila? Es re tranquilo acá, al menos este barrio por ahora es tranquilo. Por lo que pasa ahora no, pero es tranquilo. Lo que Roldán sí está muy inseguro, muy inseguro. Hay mucha inseguridad. Claramente se trataba de un ataque pergeñado con antelación porque los vecinos dan cuenta de que estaba merodeando el vehículo desde donde partió la balacera un rato más tarde, ¿no? Que esto les pasa bastante. Ahora los vecinos de Roldán están todos en alerta a ver qué es lo que está pasando. Esta última balacera en particular tuvo algún ribete distinto, lo decíamos Almudena al comienzo, porque justamente de la persecución formó parte una persona que vio, una funcionaria justo municipal, pero que estaba por ahí, fue testigo y se dedicó a perseguir el auto, Almu. Sí, en realidad una empleada municipal es la que escucha los tiros y llama directamente a la subsecretaria de Seguridad y Control de Roldán y le cuenta, pasó esto, dispararon contra una casa, era un auto de este color y ahí la propia subsecretaria comienza la persecución. Pero nos lo va a contar mejor ella, si les parece, que está acá con nosotros. Se trata de Marisabel Mendoza, subsecretaria de Seguridad y Control de Roldán. ¿Cómo se da la persecución? ¿Cómo empezó todo? Bueno, nosotros estábamos realizando un operativo coordinado de control en la ruta O12 y Libertad con Gendarmería Nacional, comando de Roldán y la Guardia Urbana Municipal, operativo que voy a supervisar. En ese momento recibo un llamado telefónico de una empleada municipal dándome cuenta que, como es vecina del lugar, que al menos se habían escuchado 5 detonaciones de arma de fuego en una vivienda que sería propiedad del señor Machuca, que se dirigían por la ruta 9.
En ese momento me comunico con la central de monitoreo, que depende de la subsecretaría, y le solicito que inmediatamente realicen la búsqueda en la zona donde vemos desplazarse primeramente un Megane de color gris con las luces apagadas por la zona, recorre los lugares y posteriormente, luego de las detonaciones, se da la fuga con rumbo hacia la ruta 9. Por lo que yo estaba en la cercanía con el operativo, así que tomo mi auto y con el coordinador de la subsecretaría empezamos a recorrer la ruta 9 hacia la ciudad de Funes. En ese momento, momentos más tarde, ha visto ese vehículo que por las características que me habían ido comunicando eran similares. Hacemos la comunicación inmediatamente en forma telefónica al 911 y damos aviso de del seguimiento controlado que estábamos realizando y por dónde se iban desplazando. En un momento ellos se percatan de que había un auto que lo estaba siguiendo, que era el nuestro, y empiezan a desplazarse a gran velocidad, llegan a calle San Sebastián, pasan el semáforo en rojo toman San Sebastián hacia el norte, llegan a las vías y se desplazan por un camino lateral de tierra que nos comunica con la ciudad de Funes. Continuamos nosotros el seguimiento a distancia, comunicados en forma permanente con el 911, solicitando la presencia de apoyo policial, que se nos hacía muy dificultoso precisarles el lugar por donde estábamos recorriendo en ese momento. Y llegado a una zona de un barrio que tiene la ciudad de Funes, de viviendas precarias y demás, se nos pierde de vista. Pasa aproximadamente una hora, la policía continúa la búsqueda, de la misma manera lo hacemos nosotros colaborando. Y bueno, posteriormente me hago presente en el lugar del hecho donde se registraron los impactos de arma de fuego, entrevisto al personal de comando que estaba en el lugar preservando la escena. Y momentos más tarde me dan aviso que Comando Radioeléctrico de Funes con Roldán habían interceptado el auto en la ruta 9 y a la altura de un barrio privado que tenemos jurisdicción de Roldán, que es el barrio El Cielo, y bueno, me hago presente en el lugar donde ellos habían procedido a la detención de un masculino que se radica en la ciudad de Funes y una femenina que es de Roldán, junto a tres menores de edad que se desplazaban hacia esta ciudad. Por lo que, bueno, los datos que yo tenía del vehículo coincidían, y también el dominio que terminaba con un número 7, que era lo que yo había podido avistar. ¿Había vainas servidas en el auto? Sí, lo primero que me da cuenta la policía, que bueno, en la requisa primaria por una cuestión de seguridad, habían encontrado vainas servidas de 9 milímetros y bueno, ya comienzan a preservar la escena para hacer los peritajes correspondientes y trasladan todo el procedimiento con las personas detenidas a la comisaría sexta de la ciudad de Roldán. Gracias. Tenemos también a Daniel Escalante, el intendente de Roldán. Muchas veces en Rosario se dice que no hay persecuciones después de las balaceras. Acá un trabajo coordinado entre Roldán y Funes, que son dos localidades mucho más chicas, consiguieron detener a estas personas. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Primero, bueno, felicitarla a Marisabel y a todo el personal de la Guardia Urbana y Monitoreo de la ciudad de Roldán. Y también hay que hacer honor a la verdad. Marisabel, una comisario mayor retirada, que tenemos el honor de que sea nuestra subsecretaria de Seguridad y Control en la ciudad de Roldán, que está trabajando con nosotros desde el principio de la gestión, ha sido quien le ha llevado la idea al Ministerio de Seguridad el año pasado de hacer estos y formar un corredor seguro, que lo formamos con el municipio de Funes, con la comuna de San Jerónimo y con la ciudad de Carcarañá. Y no es este el primer hecho que se ha descubierto o que hemos podido dar y llevar y resolverlo. Son varios hechos. De hecho, el año pasado nosotros habíamos tenido una balacera, la única balacera que habíamos tenido en la localidad del año pasado, se pudo resolver y con ese trabajo en conjunto se lo pudo detener el comando en la ciudad de Funes. En ese caso era una persona que había salido un preso con salida transitoria. Le pregunto, ¿qué hay detrás de esta nueva balacera, en este caso contra la familia Machuca? Porque ayer vinimos a contar un ataque a una vivienda, hoy otra. ¿Qué puede haber detrás de esto? Dos días consecutivos. La verdad que lo que sí decimos, ayer lo explicábamos bien, una sucesión de hechos. Nosotros hicimos
Desde el principio de la gestión, y la repetimos hace una semana, los distintos puntos de venta de droga en la ciudad, punto uno. Punto dos, se realizan distintos allanamientos en distintos puntos del país, inclusive en la ciudad de Roldán, dos domicilios de la ciudad de Roldán. Punto tres, el día sábado, en uno de esos allanamientos, primera hora del sábado, se detiene una persona en la ciudad de Funes, donde le encuentran un carnet de conducir otorgado en la ciudad de Roldán, con una, o sea, con una persona que es de apellido Sarabia, de apodo Leo Rey, y que no es esa persona en el documento de identidad que tenía, ni tampoco en el... ¿Machuca tiene alguna relación con los domicilios allanados este fin de semana? Mire, acá en Roldán. Mire, lo único que podemos decir es que hay un domicilio que fue allanado el otro día, que muchos vecinos comentan de que, bueno, que asiduamente van a eso, y es yo no puedo dar prueba de esto, pero sí lo que puedo decir que muchos vecinos dicen que habría comprado esa propiedad que se allanó el día sábado. Esto lo digo como un comentario que salió de las, y han surgido de las últimas dichos que han surgido de lo que vecinos del lugar y de la ciudad han podido aportar. Son cuestiones que la va a tener que terminar dilucidando la justicia. Lo que sí digo es que este señor Machuca, Evaristo, de lo cual quiero sacar todo el tema a su hijo, Imanol, un deportista que juega en la ciudad de Santa Fe, en el Club Unión de Santa Fe, que lo quiero apartar de esto, que no tiene nada que ver en este tema. Quiero decirlo porque no quiero que se manche su carrera futbolística ni su carrera deportiva. Sí, lo que digo de este señor Machuca, Evaristo Machuca, todo el mundo sabe quién es acá, los que vivimos hace un montón de tiempo acá en la ciudad, saben a quién me refiero, estaba ligado a la gestión anterior, era militante de la gestión anterior, incluso había sido nombrado en planta permanente de la Municipalidad de Roldán de una forma que no era la correcta. Nosotros, por supuesto, cuando llegamos al cargo hicimos y dimos de baja su nombramiento porque, bueno, no cumplía con los requisitos que tenía que ser por ley. Y a su vez no cumplía funciones, era una persona que no cumplía ningún tipo de función, no hacía ningún trabajo. Eso lo quiero dejar claro. Y lo que sí digo, el tema de lo que ha sido el festival de documentos y el festival de carnet que se ha dicho, que lo dije en el día de ayer. Yo lo que dejo claro es lo siguiente, es que hubo una... lamentablemente hay muchísima gente vinculada a la delincuencia, que no encontraban amparo en la ciudad de Rosario y otras ciudades vecinas también, que encontraron, y acá en la ciudad de Roldán, evidentemente, le abrieron las puertas y le dieron amparo y le dieron asilo para obtener documento, evidentemente, y para tener el carnet de conducir, cosa que en otro lado no se lo daban. Lo dije ayer, nosotros este tema lo vamos a estar presentando ante la justicia, queremos colaborar.